en la reunión anterior en la que se formó una comisión para que se gestione lo del el registro civil, fuimos delegados 9 personas. De las 9 personas hemos asistido solamente 3, el señor vicealcalde, el señor concejal Reinaldo Ochoa y mi persona. Tuvimos una muy buena acogida. La justificación que nos ponían es, como ustedes bien conocen, el número de habitantes de aquí, del Cantón Girón. En vista de todo esto, compañeros, habíamos llegado a un acuerdo en donde nosotros le íbamos a dar en comodato la casa en donde funciona en este momento el registro civil, y que ellos iban a invertir unos $100,000 para renovar esa casa. Esa casa es patrimonial, y que ellos inclusive incrementarían los servicios, se estaría dando los 21 servicios, y que el día de hoy iba a estar presente aquí el señor director del registro civil. Como ustedes bien saben, pues ya eso se canceló. El día de ayer estuvo aquí el director de aquí de la ciudad de Cuenca, y me decía que queda descartado, compañeros, eso del comodato y de ellos invertir esa cantidad de dinero. En cierta forma tienen razón, quizá la ciudadanía no sabe. El registro civil, en donde está funcionando ahora esa casa, fue vendida a los señores obreros en el año 2000, si no estoy mal, ¿no? En el año 2000 se dio por una deuda que tenían a los obreros. Hemos hablado con el jurídico, esto es un acto ilegal que se dio, ¿no? Pero la mitad de la casa en este momento les corresponde a ellos. La mitad de la casa es un bien municipal. Pero me decía ayer el señor director que tampoco están en la capacidad económica de invertir ahora, ni siquiera los $100,000. Hemos buscado alternativas. Fuimos hasta la casa del adulto mayor, que está por terminarse, se acabará en unas 2 o 3 semanas. Ahí hay suficiente espacio, ¿no? Y le gustó al señor director. En la sesión de consejo, ayer con los señores concejales habíamos hablado de una alternativa de inclusive rentar un local y entregarles a ellos para que pueda seguir funcionando en ese lugar. Ahora, compañeros, resulta algo, ustedes bien saben, que la casa del adulto mayor, donde ya está por terminarse, esos terrenos pertenecen al Ministerio de Salud. Se dio en comodato al GAD municipal para que se construyera justamente la propiedad esta, que va en beneficio de los niños y el adulto mayor. Pero yo considero, compañeros, si es que le vamos a dar ese espacio al registro civil, no va a dejar de funcionar, o no vamos a prestar ese servicio al adulto mayor. Ahí hay suficiente espacio. Si esto se dio en comodato al municipio, mal puede el municipio ceder ni parte, peor todo, el comodato en favor del tercero, sin la aprobación del comodante, del titular de dominio. De consecuencia, asumir soluciones como esa de darles en comodato la planta baja de esa edificación está supeditada a que el organismo, no sé cuál de los ministerios, sea el salud, autorice la cesión de sede. Lo que yo quisiera recomendar es que se haga un estudio jurídico suficiente para saber si ese comodato que le han aceptado como alternativa el lunes o ayer va a proceder. No vaya a ocurrir que esto sirva para que se vaya dilatando la solución y más tarde se acuse a Girón de no haber dado las facilidades para el cumplimiento. Que es importante dirigirse al señor director del registro civil para que por escrito se manifieste para dar informe al pueblo sobre el resultado de la gestión. Entonces yo creo que hay que ponerles y reconocer el mérito de su actuación a cada quien y no sobredimensionar, porque digo esto por los comunicados de prensa, por los oficios que se han mandado en las redes sociales, y se ha vuelto todo un alboroto. Es importante lo que cada quien desde su ángulo pueda proponer y hacer en beneficio de la ciudadanía. El ingeniero Troya quedó en venir el día viernes, hoy a las 4 de la tarde, y aquí se iba a hacer la inspección conjuntamente con él y nosotros tener listo y elaborado el borrador del comodato para entregarles, para que en esa casa funcione. Que según se ve, no tienen dinero para hacerlo, entonces creo que lo más conveniente sería lo que decía el doctor, rentar
rentar un lugar más bien. Lo que sacan en la información dice que ya vuelven los 21 servicios al Cantón Girón y que está todo solucionado. O sea, que se aclare a la ciudadanía que el municipio, la contraparte que tiene que dar es una casa adecuada para este servicio. Cantones, que se analice esta situación y que pedirle al ingeniero que mande por escrito lo que él solicita para mantener los 21 servicios, o pedir aquí a las autoridades que opinaron en el Mercurio, o sea, ¿cuál es el arreglo que ellos también llegaron? Porque yo pensé que hoy iban a estar ellos aquí, ellos dicen que han solucionado, que ya han arreglado. En el Facebook también está igual, incluso desde más tarde batiendo aquí, ¿no? Pero sin embargo, con responsabilidad, como el municipio, que es la máxima autoridad, quieren dar ese comodato, que se vea una casa adecuada. El proyecto del registro civil va a permanecer en Girón. Si bien es cierto, no existe algún documento por escrito, pero yo considero de que la palabra es lo más importante de una autoridad nacional. El día de hoy, igualmente había pasado las comunicaciones a los medios de comunicación de que iba a estar aquí el señor director nacional del registro civil. No habíamos ni siquiera discutido de que esté o no esté todo el edificio en donde funciona el registro civil entregado mediante compra-venta a otras personas o a otras organizaciones municipales. Lamentablemente hay que también rechazar la actitud, y eso con toda frontalidad lo hago el día de hoy. Sin embargo, compañeros, hay la predisposición del señor director. Él reconoció que el GAD municipal, no en este momento, sino hace 2 años, nosotros pusimos a consideración 2 propiedades. Entonces, no es como se dice o como se ha hecho creer a la ciudadanía de que el GAD municipal se quedó cruzados de brazos. Nosotros colaboramos con ellos, le pusimos esas 2 opciones para que ellos sean los que construyan. Sin embargo, nos tuvieron de plazo en plazo, hasta que al último nos dijeron, ya el mismo director, que no había el presupuesto y que por eso no se construyó en el 2003, pero que en el 2014 se construiría el nuevo registro civil. La idea, y quiero más bien plantear, de que la solución sea que se arriende un local adecuado para un tiempo prudente e inmediatamente se haga uso de uno de los terrenos de los que dispone la municipalidad. Y bueno, sabemos que hay cierta habilidad para mover partidas de un uso para otro uso, tal como se hizo de los 8.000 o 12.000 dólares del centro cantonal para la comunidad de Lento, para trabajar en temas que no son competencia de la municipalidad, como la vialidad rural, y se lo hace vía convenio. Entonces, cuando quieren hacer las cosas, se hace. Y en último caso, yo sí creo, señor alcalde, señores concejales, que debiéramos arrendar. Recordando que en la asamblea anterior nos declaramos en sesión permanente hasta solucionar este problema. Tal vez sería por mala información también, señores, que se había dicho en el periódico que ya estaba solucionado el problema, que el registro civil del Cantón Girón no se va a ir, que ya está solucionado, señora. Quizá esas malas informaciones nos han repercutido para la mínima presencia de hoy día. Del adulto mayor, la casa del adulto mayor, darles temporalmente, por un cierto tiempo, por anunciar, es porque, le digo esto, el rentar otras casas resultaría algo incómodo, porque en primer lugar, aparte de que el costo, 500, 600 dólares, nadie va a querer rentarle por un comodato de unos 6, 8, 10 años, ¿no es cierto? Nadie. Estaría de acuerdo, señor alcalde, señores de aquí presentes, de que se haga, y si hay la posibilidad, con el edificio este del adulto mayor. Pero yo también, con mucho respeto, llamo la atención a los señores comisionados, o ninguno de ellos se ha preocupado en ni siquiera acercarse, creo, a usted, señor alcalde, ni al señor vicealcalde, mucho peor a mi persona, es decir, ¿cómo les fue el viaje a Quito? Nadie. No sé si son cómplices, a lo mejor, de las noticias que ya salieron antes de que nosotros llegamos a Quito. Creo que con todo respeto, con toda la consideración, cada uno de ellos tenían que haberse preocupado de ello. Hasta este momento, ninguno de ellos se ha acercado al municipio, ni siquiera por comedimiento, hacer alguna noticia, alguna cosa a nivel de los medios de comunicación, es decir, la comisión sí funcionó. Y que eso debe ser interés de la ciudadanía, pero lamentablemente si no están presentes, ¿qué vamos a hacer? O sea, hay que continuar, hay que seguir adelante. Aquí estamos, como decía el compañero, 4 de la comisión, pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir adelante. Yo más bien agradezco a todos los que están aquí presentes
y que nosotros a la brevedad posible de cuando tengamos alguna noticia, vamos a invitarles nuevamente para que estemos aquí presentes para darles a conocer los avances de esto. Pero de que esto lo vamos a solucionar en estos 2 meses que nos quedan exactamente, vamos a dejarlo solucionado. Ya el resto pues vendrá la próxima administración y tendrá que hacer ya los proyectos más grandes como sería la construcción de este edificio para el registro civil. Hay uno de la comisión que hoy manifestaba, decía que él ya está solucionado todo, no hay problema, que yo le manifesté, usted se va a la reunión, y me dijo, no sabía si reunión muy bien. Entonces, ¿en dónde nos encontramos con los señores de la comisión que se quedaron? Porque realmente era uno de Alianza País. Entonces yo sí quisiera agradecer y felicitar a los tres que están presentes aquí, porque no debe ser así que vuelta de nuevo nos siguen desinformando a la ciudadanía para continuar con sus mentiras. Gracias, señores, por la asistencia. Les comunicaremos para la próxima reunión.